Muchas gracias. Sean bienvenidos a un caso de referencia más de Amazon Web Services. Soy Jennifer Hernández, ejecutiva de cuenta de AWS en educación para el sector público. Y el día de hoy tenemos la presencia de una de nuestras EdTechs, estos emprendimientos que han desarrollado alguna solución para atender alguna necesidad particular del sector educativo. Y hoy nos acompaña Gerardo Matus. Él es Chief Technology Officer de Highbridge Education. Gerardo, muchas gracias. Hola Jennifer, muchas gracias por la invitación. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos gustaría que nos pudieras compartir un poco de qué es Highbridge Education y sobre todo cómo surgió. Highbridge Education tiene la misión de democratizar el acceso a la educación formal de calidad por medio de tecnología e innovaciones pedagógicas. Todo esto para que más personas puedan desarrollar las habilidades del futuro y juntos podamos construir un mejor futuro. Perfecto. En esta aventura que ha emprendido Highbridge Education, ¿cuáles han sido aquellos retos a los que se hayan enfrentado, digo, no solamente en el ámbito tecnológico, sino también a lo mejor en el aspecto comercial? ¿Cómo los han podido sobrellevar y cuál ha sido esta dinámica de ustedes? Claro, mira, me gusta ver esto en dos formas. Primero tenemos a la escuela tradicional, que no tiene ni la visión ni la capacidad de hacer una transformación digital exitosa y completa. Y por otro lado tenemos a una gran cantidad de EdTechs que han agregado valor en una sola área de oportunidad. Ahora, Highbridge está en medio, porque Highbridge quiere traer todas las innovaciones tecnológicas, pedagógicas, a la educación formal. Entonces, te puedes imaginar, nuestros retos han sido más de cómo implementamos tecnologías, cómo desarrollamos tecnologías, pero quedándonos dentro de un marco que sea una educación acreditada por las autoridades educativas. Perfecto, Gerardo. Digo, entiendo que en estos retos, sobre todo de traer esta nueva tipo de educación, ¿no? Nueva forma de impartir educación o darle acceso a los estudiantes, esto ha implicado el poder emprender algunas iniciativas tecnológicas e incluso nuevos retos, nuevas experiencias a las que se han tenido que enfocar. ¿Cómo ha sido esta adopción o cómo ha sido este acercamiento con estos nuevos estudiantes, sobre todo en el tema digital, ¿no? Bien, pues mira, estamos en constante diseño y ejecución de experimentos. Siempre tenemos un equipo que está dedicado a desarrollar nuevas ideas, ya sea, bueno, pedagógicas, pero muy, muy enfocadas con tecnología, y tenemos equipos que las van desarrollando. Y ahora, los equipos que van desarrollando esto tienen la facilidad de hacerlo, de diseñar, liberar y recopilar información de sus experimentos, porque tenemos una plataforma muy, muy flexible con Amazon Web Services. Entonces, tenemos la libertad de poder recorrer experimentos y tener nuevas ideas y ver cómo nos va, solamente porque tenemos la flexibilidad con Amazon Web Services. Y en este caso, que entendemos la plataforma está en AWS, ¿cuál fue esa razón principal que les dio a ustedes tomar esta decisión de poder elegir AWS como esta plataforma que los pudiera habilitar? Bien, pues mira, realmente es la gran cantidad de servicios que ofrece AWS, porque mucha gente conoce lo que es, por ejemplo, S2, que son máquinas virtuales en la nube, o S3, que es almacenamiento en la nube, pero Amazon Web Services nos ofrece una cantidad inmensa de otros servicios. Y muy específicamente nosotros, por ejemplo, queremos enfocarnos en deshacernos por completo de los servidores. Queremos tener una arquitectura 100% serverless
y con los servicios como API Gateway o Lambdas y algunos contenedores en SS, hemos podido ir migrando todo lo que es tradicionalmente en servidores hacia una arquitectura sin servidores. Y eso permite que nuestro equipo de desarrollo se preocupe nada más y únicamente en desarrollar reglas de negocio y en desarrollar nuevas ideas, nuevos productos, en lugar de estar pensando, oye, ¿qué sistema operativo voy a usar? ¿Cómo voy a almacenar esto? Simplemente desarrollen sus ideas y las desplegamos. Y en esto que nos compartes, ¿no? Vemos que son pues una variedad de servicios, desde partir de esos servicios core fundamentales hasta servicios un poco más especializados. ¿Cómo ha sido esta experiencia tanto de tu equipo de desarrollo, de los equipos que tienen esta interacción en desarrollar estas nuevas experiencias con AWS, ¿no? ¿Cómo ha sido ese apoyo a nivel a lo mejor de aprendizaje, de empezar a probar? Excelente, pues justo muchas veces cuando vamos a desarrollar algo es algo nuevo. Es algo que no hemos hecho antes, es algo que no conocemos a alguien que lo haya hecho antes. Y Amazon tiene algo padrísimo, que es la gran comunidad que tiene. Entonces, muchas veces, aunque no encontramos exactamente lo que queremos hacer, podemos abstraer ciertos conocimientos de la documentación o de algunos foros, y eso nos permite más fácilmente avanzar en nuestros despliegues, en nuestros proyectos. Y en estos proyectos, a lo mejor si nos pudieras compartir un poco de algunos casos de éxito o algunos beneficios que han tenido ustedes como la institución, no sé, con usuarios finales, ¿qué nos podrías compartir en ese aspecto? Claro, pues mira, iniciamos con una solución de aprendizaje, el típico LMS, pero a la par hemos ido desplegando diferentes soluciones que emulan el comportamiento de un LMS o bien son diferentes variantes de un LMS para ir midiendo cuál tiene mejor reacción con tanto el equipo docente como con los estudiantes. Y esto lo hemos hecho de una manera tremendamente fácil por toda la flexibilidad que tenemos. Y esto nos ha permitido ir escalando e ir iterando hacia una solución mucho más deseable. Perfecto. Y en este aspecto, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser estos planes a futuro que tiene Highbridge? Digo, no solamente a lo mejor a nivel de iniciativas que nos pudieras compartir, pero también en su experiencia que han tenido con AWS. Pues justo tenemos nosotros tres pilares sobre los que nos gusta enfocar nuestra tecnología, o más bien hacia dónde queremos dirigir nuestras innovaciones tecnológicas, que es interacción, colaboración e inmersión. Entonces, toda la tecnología que estamos desarrollando, que buscamos desarrollar y sobre la que estamos investigando y experimentando, va enfocada a desarrollar estos tres valores. Y no vemos ninguna otra manera de hacerlo que no sea en un ecosistema 100% nativamente digital, como es lo que hemos construido con AWS. Okay. Estas experiencias o nuevas iniciativas implicarían para el equipo, a lo mejor, el empezar a explorar nuevas tecnologías. ¿Cómo sería esta interacción con tus estudiantes o con la oferta? ¿Estarías necesitando apoyo o cómo te apoyas hoy en día, ¿no?, del equipo de AWS? Sin duda tenemos muchas ideas, tenemos muy buenas iniciativas, pero siempre es posible que nos falte cierto conocimiento core de la infraestructura o de la arquitectura en AWS. Y yo ya tuve el gusto de hablar directamente con un arquitecto de soluciones de AWS, quien nos pudo guiar en decir, oye, por aquí vas por buen camino, esto dale una revisada. Entonces, sin duda, contar con este soporte, con este apoyo adicional, nos ha sido de tremenda ayuda. Perfecto. En este caso, digo, no sé si nos pudieras compartir, si tú pudieras definir en una sola oración cómo ha sido tu experiencia con AWS, ¿cuál sería esa expresión? ¿En una sola palabra? En una oración. Flexibilidad para alcanzar escala. Perfecto. Así lo definiría. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Gerardo. Nos complace mucho el poder contar con los testimonios de nuestros clientes, en este caso, sobre todo de la CETEX, que tienen esta misión tan grande de poder modernizar y impactar la experiencia en cómo impartimos la educación hoy en día. Muchas gracias, Gerardo. Y pues les agradecemos a todos que puedan ver este caso y poderlo compartir. Muchas gracias, Jennifer.